Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más al rojo que nunca. Antes de seguir, permítame usted que presente a dos nuevos guerreros de la resistencia que se han incorporado a este grupo. Con nosotros el señor Dalmau. Don Fernando, buenas noches. Le veo a usted excesivamente preocupado. Cuéntenos. Claro que estoy preocupado. Estoy preocupado porque los separatistas los tenemos cerca, porque la izquierda se apoya como siempre en los separatistas y porque el peligro de romper España lo estamos viendo. Y de todo esto hablaremos, ¿no? Paralelo a todo esto, vemos cómo la economía no está funcionando, cómo los datos del paro y de... Le voy a hacer una pregunta, don Fernando, que le veo a usted hoy muy plano, muy plano. ¿Hay salvación para España? Siempre lo hay. ¿Cree que esa última alternativa, que es el pacto Partido Popular, PNV, UPN, Coalición Canarias y un apoyo externo de Vox, un sacrificio tendría que hacer muy grande, porque sabemos lo que es el PNV? Claro, eso digamos es un gobierno que no es el que hubiéramos deseado. Todos hubiéramos deseado un gobierno entre el Partido Popular y Vox, con mayoría absoluta. Pero solo existe esa opción, o un gobierno entre Pedro Sánchez, una comunista como la señora Yolanda Díaz, Otegi, Rufián y Puigdemont. O sea, tenemos o ese gobierno o este otro. La posibilidad, el hecho que solo hubiera una sola posibilidad, aunque tenga que ser con un partido traidor por naturaleza como es el PNV, ¿usted lo aceptaría? Es difícil. O sea, es difícil aceptarlo. Es muy difícil aceptarlo. Pero esto es como decir... Porque es un partido separatista, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero... Esto ¿sabes cómo es, don Fernando? Como la guerra de la independencia, era cuando los franceses nos invaden, era difícil aliarse con la pérfida en Albión, que eran unos traidores. Pero, nos tuvimos que aliar para echar a los franceses. Sí, pero si lo que nos jugamos es la unidad nacional, evidentemente claro, con quien sea. Eso es por principios. La unidad nacional está por encima de los partidos, está por encima de los líderes políticos y está incluso por encima de lo que nosotros podemos pensar. La unidad nacional está por encima, repito, de todo. Pues, y es el bien que tenemos que defender. La unidad nacional, por encima de todo. Eso dice mucho de usted. Vamos a presentar a otro guerrero de la resistencia, como es el señor don Juan Carlos Bermejo. Más Bermejo que Juan Carlos. Sí, sí, más rojo que nunca el programa hoy, ya sabe usted. Buenas noches. Háganos un pequeño resumen, un minuto, de cómo ve lo que ha pasado en España, si hay que llegar a ese acuerdo con el PNV, si no hay que llegarlo, si Vox se tiene que sacrificar, si no se tiene que sacrificar, o nos tenemos que plegar ante un gobierno Frankenstein 2.0 con Puigdemont, con Otegi y con Rufián. Bueno, los españoles han decidido que Sánchez sea otra vez presidente, esa es la realidad. No guste o no, esa es la realidad. Por mérito de unos, por demérito de otros. Respecto al PNV, no va a apoyar jamás una investidura de Feijóo, y menos que dependa de Vox. Y Vox, y eso ya es lo que tienen que decidir ellos, que no se les olvide que han perdido ni más ni menos que 19 escaños, entre otras cosas ya no pueden ni poner una moción de censura, ni hacer recursos al Constitucional, alguna responsabilidad tendrán, pero si hacen ese sacrificio, si lo hicieran, que ya le digo que el PNV no va a hacer, pero si tuvieran que hacerlo, si lo hacen, entonces el partido desaparecería. En las siguientes elecciones desaparecería. Y yo le diría que a ellos incluso les conviene que Sánchez sea presidente. A Vox le conviene también electoralmente y como partido, como consolidación de partido, le interesa que Sánchez gobierne para poder hacer oposición, porque si no desaparecería. Y es más, es que tampoco se lo va a agradecer nadie, porque Feijóo los ha tratado como basura durante la campaña electoral. Esa es la realidad. Porque Vox, igual que en su día Ciudadanos, para el PP no es su adversario ni su socio, es su enemigo. Señor Dalmau.
Yo tengo mi quiniela particular y creo que acierto. No va a gobernar el señor Feijóo con el Partido Nacionalista Vasco. Es muy difícil esa quiniela y el Partido Nacionalista Vasco no está dispuesto, porque entre otras cosas perdería más votos que se irían a los herederos de Ribatasuna, ¿no? Al señor Otegi. Y yo creo que le va a conformar, le va a pedir el rey, su majestad el rey, le va a pedir que forme gobierno como partido mayoritario. No va a poder hacerlo y va a ser el señor Sánchez el que en segunda instancia se lo pida al rey. Y va a gobernar en minoría, en absoluta minoría, con los votos de Junts o la abstención de Junts, hasta que Junts plantee la independencia. La independencia no tiene cabida en la Constitución, en el artículo segundo de nuestra Constitución. Con lo cual, ese va a ser el punto de inflexión donde nos encontremos en unas próximas elecciones, que serán a los 6 meses, a los 4 meses o al año posiblemente, lo que aguante. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar explicándoles a todos ustedes de dónde ha podido salir ese millón de votos de Pedro Sánchez. Vamos a recordar pues, un poco el fracaso histórico de las encuestas privadas frente al CIS. Atención. Tezanos siempre acierta cuando Sánchez tiene elecciones generales, que se casi clava los resultados. Vamos a ver, por ejemplo, encuestas como Sima 2, que decía que el Partido Popular iba a sacar entre 145 y 150, CAS 3, 150, el PSOE iba a sacar entre 113 y 118, la de Sima 2 estaría cercano, la de GAR 3 hablaría de 112, VOS sacaría entre 28 y 31, GAS 3 habla de 31, la verdad que ahí más o menos está cercano, y sumar entre 24 y 27 y GAS 3 le diría 27. Bueno, ¿cómo quedaron las elecciones? En las últimas elecciones, en el 2019, el Partido Socialista sacó 120, Partido Popular 89, Vox 52, Podemos 35 y el resto 54. Pues en estas elecciones lo que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Qué decían las encuestas del CIS para estas elecciones? Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que nos decía Tezanos el 5 de julio de 2025? Que el Partido Popular sacaría entre un 31,4%, la verdad que sacó un 33,1%, que el Partido Socialista, atención, este dato, Partido Socialista sacaría un 31,2% y ha sacado un 31,7%. Tezanos es el que acierta, con 115 escaños y entre 135 escaños. Y luego habla de Sumar, que sacaría 16,4, 43,50, aquí no acierta, y Vox, pues un 10,6 aproximadamente se queda más o menos cercano. Ahí es lo que tenemos, cómo Tezanos acierta. Hay que recordar que Tezanos, en las encuestas del 2019, en abril, fue el único que acertó. Acertó con lo que iba a sacar Sánchez y con lo que iba a sacar Ciudadanos. El resto fallaron. Sin embargo, Tezanos, el resto de encuestas ha fallado. Pero vamos a ver el voto por correo. Vamos a ver la evolución del voto por correo, cómo ha ido pues, a lo largo de estos días. Ahí lo tenemos. Miren, los datos de voto por correo. Ha habido solicitudes, como hemos dicho, en julio de 2023, 2.622.808. En noviembre hubo 1 millón de solicitudes. ¿Lo ven? En noviembre de 2019 hubo 1 millón de solicitudes, en abril de 2019 1.362.500 y por ejemplo en junio de 2016 hubo 1.400.000 solicitudes. Como pueden ver, la solicitud del voto por correo, al final hubo 230.000 personas que no votaron, que no le llegó el voto, en total ha habido 240.000 personas, 2.400.000 personas las que votaron por correo. Casi 1 millón más que las del 2019 y coincide que Sánchez tenga 1 millón más de votos. Curioso, no lo sabemos, pero eso es lo que pasó. Lo cierto, amigos, es que son muchas las cosas que pasaron ayer que nos hacen pensar, o por lo menos decirles a ustedes, que es muy extraño que un presidente que estaba acabado, que un presidente que no podía salir a la calle, que un presidente donde todas las encuestas le daban finiquitado, llega el señor Tezanos, se lo decimos, para un buen pucherazo, primero hay que controlar el CIS para condicionar la opinión pública, y al final acierta con el porcentaje. Y curiosamente saca 1 millón más de votos, que es curiosamente 1 millón más de votos por correo los que ha habido.
¿Por qué Sánchez quiso hacer las elecciones el 23 de julio? Esa es la pregunta y aquí tenemos algunas respuestas. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Don Roberto Centeno, ¿usted cree que ayer don Puchero tuvo algo que ver en estos resultados o simplemente que es que Vox y el Partido Popular hicieron una campaña nefasta y al final la izquierda y la ultraizquierda se movilizó como nunca? Bueno, vamos a ver. Esto es un tema no de ayer, sino lo sabe usted muy bien, porque lo llevo diciendo un montón de semanas lo que iba a suceder, porque estaba muy claro. Usted le atribuye injustamente a Tezanos, porque Tezanos es un delincuente, y Tezanos no ha acertado nada. Tezanos simplemente ha sido el autor intelectual del fraude, al cual además... No digamos fraude, digamos pucherazo mejor. Pero ¿por qué no vamos a decir fraude? Porque, si es que vamos a ver... Porque estamos en una red social que nos daría problemas, eso estoy diciendo. Diga usted pucherazo. Pues, llámelo usted como quiera, yo le voy a dar las cifras. Por lo tanto, primero, yo vengo diciendo ya desde hace muchas semanas y el último día hasta se enfadó usted conmigo porque dice, hombre, nos va a dar usted el fin de semana. He venido diciendo resumidamente que el día 23 por la noche iban a perder, iba a haber un perdedor por goleada que era España y los españoles. Y eso es lo que ha sucedido. El domingo, igual que sucedió en febrero del año 36, el Frente Popular, porque este es un Frente Popular como aquel de entonces, ganó unas elecciones mediante un, como dice, como un pucherazo masivo. Y ante un desastre, una desastrosa campaña electoral de la derecha. Tan increíble ha sido la campaña, que ahora la explicaré, de la derecha, que la verdad es que, bueno, iba a decir una cosa que no la digo porque por lo que usted me dice, pero deberían echarles a todos a patadas, aunque yo era otra cosa lo que tenía que decir. Pero vamos a las cifras, vamos a las cifras, porque una cosa es que yo pueda decir, y lo digo y lo afirmo, y respondo de ello, que el señor Tezanos es un delincuente. Y él no... ¿Cómo, señor Tezanos, que no te acierta ninguna encuesta, en este caso acertó el número de votos de Sánchez, de PSOE? Vamos a ver, pero si es que tan exacto, ¿eh? No acierta, pero vamos a ver, él no acierta, él diseña la campaña. Y diseña la campaña bien diseñada, eso sí lo tengo que decir, con todas las trampas adecuadas y con todos los medios que tiene puede calcular lo que eso da de sí. Y efectivamente es lo que ha dado de sí. Fíjense ustedes en lo siguiente. En el caso de Madrid, para que vean lo que usted llama pucherazo y yo lo llamo de otra manera. En Madrid Ayuso sacó 1,6 millones de votos. Ahora Feijóo ha sacado 1,4. Estará bastante normal porque Feijóo no le llega ni a la suela del zapato a Ayuso. Pero es que el PSOE había sacado 600.000 y ahora sacó 1 millón. Y eso lo sabía perfectamente Tezanos por todo lo que estaban haciendo para que eso ocurriera. En Andalucía... O sea que en solo dos meses el Partido Socialista saca 400.000 votos más, según usted. No, según yo no. Según... según yo no. Según las cifras. Es decir, sacó 600.000 votos hace nada, antes de ayer, en la Comunidad de Madrid y ahora saca 1 millón. 400.000 votos. A ver de dónde han salido eso. Pues mire, de donde Tezanos le ha dicho que lo tenía que sacar. De un cuenco. Bueno, vamos a ver. El fraude, pero el fraude es brutal. El más importante de todos es Andalucía. Sánchez ni siquiera apareció por Andalucía, ni dio un solo meeting, ni tenía ya una organización digna de ese nombre porque estaba medio desmontada. ¿Y saben ustedes qué pasó
en Andalucía y que lo averiguó Tezanos, porque es muy listo, ¿eh? Sacó un 65% de votos más, es decir, sin aparecer por Andalucía y sin tener ya la organización que en un día tuvo. Es decir, sacó en Andalucía, señoras y señores, y eso Tezanos lo sabía porque era el que lo organizaba, 576.000 votos más. Y eso son, señoras y señores, 7 escaños. ¿Referente a qué? Referente a las elecciones del año pasado, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero, de nuevo, eso no es todo. Ese es el fraude que... Diga usted pucherazo, haga el favor. Pero, si no van a sancionar. El pucherazo. Este pucherazo es solo una parte del tema. La otra parte ha sido la campaña diseñada, y perdóname, pero esto lo tengo que decir así, porque el daño que han hecho a este país no tiene nombre. Por 3 mamarrachos, Michavila, Federico y Herrera, que he interpretado... Bueno, pero por... pues sí, le tengo que llamar la atención porque no se puede faltar a compañeros insultándole así. Y diga usted que no le ha gustado la campaña y punto. Estos pero señores... no les insulte. Perdón. Yo, tengo que llamar a las cosas por... Aquí la gente nos está escuchando y hay que tratar a la gente con respeto. Se tienen que merecer el respeto. Unos señores que nos han hundido en la incertidumbre. Unos señores que han sido los que han lanzado la campaña del voto útil, los que han convencido a la gente de Génova, que no sabe dónde tiene mano derecha, a aliarse con la izquierda contra vos. ¿Saben ustedes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Es que lo tienen que saber la gente. Y esto además ¿qué queda ha pasado, para... Roberto? 800.000 votos le han quitado, aliándose con la izquierda contra vos. Todos contra vos. Los terroristas, los criminales golpistas, los comunistas, los del PP, todos contra vos. Le han quitado con esta campaña y todos los medios que la han apoyado. 800.000 votos. 800.000. O sea, que vos has hecho una campaña perfecta, no hay que criticarle nada a vos, sino que la culpa de los demás. Le han quitado 800.000 votos. 600.000. Y el PP ha sumado. No le han quitado, los han perdido. Que es diferente. Bueno, le han quitado. No. Claro, si la gente no le vota, no se lo han quitado, se los ha perdido. No, los han quitado porque se los han quitado. No, no, se lo han quitado. Bueno, llámelo como quieras. Se lo ha quitado el PP y eso le ha sumado 5 escaños. Y vos ha perdido 19. Es decir, esto es lo que han hecho estos señores. El señor Michavila, el señor Federico Jiménez Los Santos y el señor Herrera. Eso que quede ahí eso para... Eso lo han hecho los señores, lo ha hecho la gente que no les ha votado. Perdón, estos señores gozaban de unos medios de comunicación. Pero yo, en sus medios dicen lo que le da la ellos gana, que es la han libertad. Han diseñado la campaña, perdón, y estos 3 señores han diseñado. Igual que la usted campaña. Dice lo que le da la gana, ellos dicen lo que le da la gana, eso es la libertad. Pero, perdón. Y yo no estoy diciendo lo que me da la gana. Yo estoy analizando lo que ha ocurrido y que además. Además, puedo decir con orgullo que esto lo había dicho ya 4 semanas antes. Llevamos diciendo, no 2-4 semanas, llevamos diciendo, más o menos usted y yo, 2 meses lo que iba a pasar. Eso lo llevamos diciendo. Bueno, pues entonces... Bueno, ya, entonces, pero que... Ya, pero vamos, hay que centrar, vamos a... don Roberto, hay que centrar el tiro. Era justo lo contrario de lo que han dicho estos 3 caballeros. Estos 3 caballeros. Don Roberto, termine usted ya porque tenemos otra persona que está esperando. Lo que tenía que haber hecho Feijóo, que no lo ha hecho, porque no era lo que le pedía el cuerpo tampoco, y la gente que tiene en Génova es de tercera regional. Lo que tenía que haber hecho es haber pactado con vos desde el principio. Y haber apoyado a vos y haberse apoyado mutuamente. Y entonces, esto que le estoy diciendo, esto ya no son opiniones, esto son matemáticas. Esto es lo que ha conseguido la estrategia de Michavila, de Federico y de Herrera, que han pasado de Vox al PP por el voto útil,
como le llamaban estos tres señores, han pasado 800.000 votos. Eso le ha representado al PP 5 escaños y Vox ha perdido 19. Pues ahora, ahí queda su opinión. Yo le voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo, no con que se meta con los compañeros, estoy de acuerdo con usted de que el Partido Popular no tenía que haber marcado tanto a fuego lento a Vox como lo ha marcado, y eso es un error. Pero el resto creo que es decisión de cada uno, y la gente luego vota a quien quiere, don Roberto. Le tengo que dejar, don Roberto, como siempre, pues darle un... Pero lo que sí le digo es lo que viene. Fíjese, le tengo que dejar y le da una parte de razón. Bueno, pues menos mal, porque el otro día se enfadó usted conmigo yo nunca me enfado. Ya lo sé, lo digo. Yo nunca me enfado con usted, simplemente tenemos a veces, pero muy pocas veces, posturas diferentes. Déjeme decirles a los españoles lo que les espera. No, pero don Roberto, es que tengo otra persona que está esperando. Vamos, que tiene que tratar la ruina económica y social y la destrucción de la nación. Pero don Roberto, que tengo que dejarle. Mañana o pasado, que lo vuelvo llamando, vamos a seguir hablando de este tema. ¿Vale? Pues seguiremos hablando de este tema, pero creo que es muy importante para los españoles que sepan lo que les espera. Nos han hundido en la incertidumbre. Exactamente. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Mundo Rojo. Reciba un abrazo. Venga, otro. Adiós. Bueno, yo muy rápido. En decir que el Partido Socialista evidentemente ha jugado con muchas cosas, con muchas trampas, entre ellas las regularizaciones que ha hecho, el voto oculto que ha tenido, la concentración de voto. No hay más que ver cómo parte de la izquierda independentista catalana ha votado al Partido Socialista. Nunca había habido un voto tan grande dentro del Partido Socialista en Barcelona, por ejemplo, y una caída tan tremenda de Esquerra Republicana, ¿no? Todo esto en mérito, por llamarlo entre comillas, de lo que ha hecho el Partido Socialista, por ir muy rápido. Pero es que el PP y Vox han entrado dentro de esta tormenta perfecta. El PP, con estos vaivenes ideológicos, con una campaña nefasta, sin acudir a los debates, que es que ya solo faltaba eso. O sea, si en el ejercicio de las funciones de un posible presidente de gobierno estaría debatir constantemente con sus adversarios y con los que van a posiblemente pudiera formar gobierno. Y además unos vaivenes ideológicos tremendos, ¿no? De decir que se iba a apoyar en Vox y pactar en Extremadura o en el Levante, en Valencia, a decir que iba a pactar con el PNV y que no necesitaba prácticamente a Vox, ¿no? Esto en el demérito del Partido Popular, pero es que en el demérito de Vox está también el hecho, porque esto es un conjunto de fracasos, no es un fracaso solo. En el demérito de Vox está el haber perdido unas elecciones como fueron las elecciones andaluzas, donde han perdido muchos votos, no tener unos candidatos verdaderamente preparados, como nos los hemos encontrado en muchas regiones, en pérdidas absolutas, como ha pasado en Castilla y León, que han pasado a tener solamente un representante, a incluso en otros sitios como Madrid, en perder 150.000 votos, de los cuales ya se habían perdido en las elecciones municipales varios. O sea, no habían hecho los deberes referente ni a los candidatos ni referente a la masa que les iba a votar. No se habían dado cuenta que podían decrecer de esos 52 diputados prácticamente hasta estos 33 que han podido ser menos. Pero yo estaba a centrar el debate. Señor Bermejo, ¿a usted no le parece extraño que el señor Tezanos haya acertado en el porcentaje de votos que iba a sacar prácticamente con el PSOE lo clava y con el Partido Popular prácticamente lo clava, cuando no ha acertado en una sola encuesta, solo ha acertado en dos, en las de 2019 y en la actual? ¿No le parece a usted extraño? Y luego que saque de la manga Sánchez 1 millón de votos. Bueno, el CIS es un organismo público que tiene unos medios demoscópicos muy grandes, es decir, se hacen entrevistas pues a lo mejor a 10.000 personas, ¿no? Y te puede dar una imagen bastante fiel de lo que es la ¿Está llamándote por teléfono?
Pues mira, don Roberto, aquí pues está. Mira, cójalo mientras, le damos la palabra. No, no, es que es un cachondo. Y además es que sabe que estaba hoy aquí, estábamos en es que cosas del directo. Amigos, don Roberto Centeno llamando en directo al señor Bermejo. Don Roberto, que está en directo, que mañana pasado le llamamos de nuevo para que continúe. Bueno, lo que te estoy diciendo es que es un ente con muchos medios y la última encuesta que ha hecho, pues probablemente se ha dignado a decir algo que se pareciera a la verdad. Y es que hay que ser objetivos. Desde hace un mes aproximadamente que el PP y Vox tenían las elecciones ganadas, sí, no tenían que haber hecho prácticamente nada. Han hecho todo lo contrario, o sea, han ido cometiendo despropósito tras despropósito. Feijóo ha hecho una campaña patética. Se ha enfrentado a los periodistas. A una periodista se la enfrentó, ¿eh?, en Televisión Española. Ha mentido con los datos que daba, mentía de forma descarada y hasta se presumía de ello. Y eso que Sánchez le regaló el debate, ese que hicieron. Luego no cumplió con su obligación de ir a un debate. ¿Dónde se ha visto? Es inaudito que el candidato supuestamente ganador a unas elecciones no vaya al debate de Televisión Española a explicar a los españoles su programa, su gobierno, lo que va a hacer. O sea, eso es inaudito. Ya solo por no hacer eso no se merece ser presidente del gobierno. Esta es la realidad, don Jesús Ángel. Y luego Vox, que ya sabía que iba a perder muchos escaños, eso ellos ya lo sabían. Eso ellos lo sabían. Y lo sabían porque Sánchez inteligentemente les obligó a adelantar las elecciones en medio de todos los pactos. O sea, pues Sánchez no es imbécil, lo hizo así por ese motivo. ¿Y qué hemos descubierto en Vox? Pues lamentablemente, como ocurrió en mi ex partido, que al final siempre están ahí las peores personas de la organización. Es decir, cuando hemos empezado a conocer al presidente de las Cortes de tal, a la presidenta de las Cortes de no sé qué, al que está negociando con no sé cuánto, pues te das cuenta que es que yo no sé de dónde los han sacado. O sea, honestamente, no hay personas más normales. Entonces la gente, mucha gente, y esto es verídico, cuando ha visto a esas personas, han dicho, ¿pero cómo va a entrar esta gente en el gobierno? Joder, mi amigo Víctor, que lo conozco desde hace un montón de años, que somos vecinos del mismo pueblo, yo cuando me enteré de que no estaba en las listas de Vox, dije, ¿pero qué está pasando aquí? Está pasando lo mismo que en Ciudadanos, que la gente buena, la gente válida, la gente profesional, la gente que no dice cuando habla y que trabaja bien, al final es desplazada por no sé por qué motivo, por la gente mediocre y que encima se creen con licencia de decir tonterías cuando salen en televisión. Es un partido político. Es el partido de la esperanza donde mucha gente puso mucha gente y el voto de Vox era prestado porque mucha gente estaba harta de esta gentuza del PP y del PSOE. Y ahora el tonto asciende en los partidos políticos. Estoy de acuerdo contigo. Ya, pero ¿por qué al final siempre se cometen los mismos errores? Esa es la realidad. Así que ayer Abascal no puede echar. Y ojo, ¿cómo se puede decir, Santiago, en televisión? Es que sí, yo entro en el gobierno, la cosa en Cataluña va a ser muchísimo peor, va a haber más altercados, nos van a... Pero hombre, ¿cómo se puede decir semejante cosa? Por favor, tú si vas a gobernar, vas a gobernar y tendrás que dialogar hasta el último minuto, hasta que no quede más remedio. Tú no puedes ir haciendo propaganda de que allí va a haber disturbios. Pues vamos a continuar, amigos, porque dentro de todo lo malo hay una buena noticia. Dice, atención, se confirma que Vox va a reclamar el escrutinio general de las elecciones y que se cuente cada voto, es decir, que se sumen las actas. Se personarán el miércoles en las juntas electorales. Vamos a ver al señor Garriga anunciando esto. Y otros. Y por último, informarles que como no puede ser de otra manera, nosotros vamos a solicitar el escrutinio general, vamos a solicitar el conteo de voto por voto y, por tanto, seguimos siendo fieles a nuestros votantes, a los españoles, para que no se tire ningún voto y se contabilice todos y cada uno sin ningún tipo de sospecha. Y sin más.
Pues tenemos al otro lado de Sky a don Rafael Palacio. Don Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Bueno, una, por lo menos dentro de lo malo hay una buena noticia, que van a hacer un recuento efectivo del voto ante la Junta Electoral, que lo va a hacer el partido Santiago Abascal. Ante, bueno, la pobreza, sobre todo sospechas, la sorpresa de que Sánchez haya tenido 1 millón más de votos, que parece que se la ha sacado de la manga. Bueno, pues como bien dices, por primera vez, bueno, ya lo dijo en el año 2019, pero luego al final no cumplió, parece que van a hacer realidad la ley electoral y van a hacer que se vuelvan a contar las actas. Entonces, bueno, como dices, yo creo que ellos mismos están sorprendidos. Yo discrepo totalmente de lo que están diciendo algunos de los contertulios. Aquí esto es muy raro, que en cuestión de 2 meses el PSOE, que estaba muerto, de repente haya tanta gente que haya decidido votarles, sabiendo, entre otras cosas, que le van a cobrar las autovías y sabiendo todo lo del escándalo del Tito Berni y toda esta historia. Hay cosas que no cuadran dentro de la lógica. No cuadran dentro de la lógica. Y bueno, pues vamos a ver. También voy a decir una cosa, don Rafael. Yo, aquí ha venido una compañera nuestra, se llamaba Maybel Petit. Ella es una experta en crimen organizado, una de las mayores expertas, la que descubrió junto a un matemático dónde estaba el problema de las Smartmatic en Venezuela. Y me dijo el viernes, el sábado y el domingo, dice, no va a ganar la derecha, dice, porque se están dando los mismos pasos que pasaba en la Venezuela de Chávez. Me lo dijo así. ¿A qué pasos se refería? Pues a los pasos del voto por correo, de manipulación del CIS, del control del data, de Indra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que todo esto ya como que ella lo está oliendo, vamos. Sí, a mí me dijo una persona cuando en la noche ayer de las elecciones se dijo que había caído la página del Ministerio del Interior, me dijeron desde Perú que eso mismo también sucedió en otra jornada electoral en ese país. Así pues, sí, se concentran varias cosas. Y bueno, luego tenemos el voto cera, que bueno, todavía falta por contabilizar una parte, según tengo entendido. Y bueno, pues que a todo el mundo le extraña muchísimo el inaudito aumento que ha sufrido que ha vivido este voto desde el extranjero a base de nacionalizaciones de descendientes de inmigrantes españoles en países claramente comunistas como Cuba, Venezuela y Argentina. Entonces, por aquí a lo mejor se puede explicar algo de lo sucedido, pero bueno, conectando con el origen de esta conversación, de esta pregunta, evidentemente el hecho de que se vayan a volver, porque no se han contado, hay que decir, para todos los que nos oyen, que de momento lo que se ha hecho ha sido una suma hecha por Indra, supuestamente en base a esos resultados de las actas, pero que falta por hacerla fehacientemente y, bueno, pues delante de luz y taquígrafos, para entendernos, delante de gente neutral, porque sabemos que Indra pues es una empresa dirigida por el PSOE. Eso yo creo que a nadie le cabe ninguna duda. Uh-huh. El miércoles, supuestamente van a venir nuevos datos que nos podremos hablar con más, digamos, con más objetividad sobre lo que ha podido pasar el domingo, y lo iremos demostrando. ¿Usted cómo ve este posible gobierno? ¿Ve posibilidades de un gobierno del centro-derecha o va a haber un gobierno Frankenstein 2.0 con Otegi, Puigdemont y Rufián? Estamos ante el momento más crítico de la historia de España, sinceramente, no exagero. O sea, el gobierno depende de Puigdemont y de Bildu. O sea, peor no puede ser esto. Y esta gente va por todas, o sea, evidentemente podrán ser lo que sean, pero los independentistas catalanes y vascos no son tontos. Pues a cambio de ese apoyo les van a pedir el referéndum. Así que España llega, bueno, estamos al borde del abismo, sinceramente. Yo sinceramente me pregunto, esta gente española de verdad, o sea, que le gusta España, que ama su país, que ha votado al PSOE y a Sumar, ¿dónde se van a meter cuando comience con este baile de vender a España? O sea, es que no sé de verdad, no sé qué problema mental tienen, sinceramente. No sé
O sea, el odio a la derecha, este odio ancestral que nos ha metido en la cabeza, pasa por encima del amor de España. Es delirante, de verdad. Don Rafael Palacios, le vemos dentro de poco le vamos a ver aquí en el mundo al rojo. Cuídese mucho y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, Jesús, y a todos los televidentes. Y amigos, miren, fíjense cómo están las cosas. Estamos ante una España ingobernable. Pero mira lo que decía Nogueras de Juntos, dice: no haremos presidenta Sánchez a cambio de nada. Vamos a poner el siguiente vídeo. A ver si nos lo ponen en el vídeo. La señora Nogueras, si no lo podéis poner, decídmelo por el pinganillo y voy a la siguiente noticia. Ah, vale. La investidura del presidente del gobierno. El presidente del gobierno debe contar con la confianza del Congreso de los Diputados. Se otorga en la sesión de investidura. ¿Cómo se designa al candidato? Después de las elecciones o en otros casos establecidos en la Constitución, en primer lugar el rey celebra... A ver, ese vídeo no es, evidentemente, nos lo van a poner ahora. El nostre és un poble que aprofita les oportunitats i aquesta és una oportunitat. S'obre una nova etapa, una etapa pel canvi. Recuperar la unitat. Les coses s'han de començar a fer de manera diferent. A Junts hem mantingut la posició i no ha estat gens fàcil fer-ho. I hem rebut moltes pressions i hem rebut moltes crítiques, però sí que ha valgut la pena mantenir la posició. No em tremolarà en absolut el pols en continuar mantenint la posició. Nosaltres no farem president a Pedro Sánchez a cambio de nada. La nostra prioritat és Catalunya. Ahí lo dice, no va a ser presidente a Pedro Sánchez, lo dice en un catalán, que españoliza totalmente porque no sabe hablar catalán. No. Lo dice claramente. Pero mire lo que dice Esquerra Republicana, vamos al vídeo 16, dice que tiende la mano a Juntos para investir a Sánchez defendiendo los intereses de Cataluña. Escúchenlos. Y a pesar de estos malos resultados, de estos resultados que queríamos mucho mejores, la verdad es que el independentismo catalán tiene la llave de la gobernanza, tiene la llave para un posible gobierno progresista en el marco del Estado español que atienda y que defienda Cataluña. En este sentido, lo que vemos pues es una buena noticia, que es que la suma PP y Vox no alcanza la mayoría absoluta. Esto es una realidad y creemos que es una buena noticia porque se ha frenado esta mayoría, esta ola reaccionaria. Por lo tanto, hay una posibilidad de construir esta mayoría alternativa progresista que sirva para defender a Cataluña. Y aquí, como vemos, y a pesar de estos malos resultados también del independentismo, lo que vemos es que el independentismo tenemos la llave. Tenemos la llave para poder influenciar y condicionar en defensa de Cataluña y de los intereses de Cataluña. Y en esta alternativa, en este escenario alternativo desde Esquerra Republicana, estaremos allí negociando, aportando la fuerza de las urnas, la fuerza electoral para poder defender Cataluña. Pues si estos estaban contentos, mire lo que dice Bildu, que no fallarán a Pedro Sánchez para evitar un gobierno entre el Partido Popular y Vox. Escúchenlo. Desde nuestro punto de vista, uno muy claro, y es: el pueblo vasco no quiere de ninguna de las maneras que el bloque reaccionario gobierne en el Estado español. Este es el mensaje de ayer, rotundo, contundente. Y para que eso no suceda, es cierto que ha utilizado el voto útil en una doble dirección. Una en el PSE-PSN, evidentemente, pero que desde nuestro punto de vista es un voto ahora mismo instrumental, coyuntural, movido más por el miedo que por la esperanza en un proyecto político, el tiempo... Pues ahí lo tienen, amigos. Señor Víctor del Real. Hacer un momento que controle las náuseas de escuchar a este tipo, porque es que de verdad... Es que debería haber un preaviso. Ya están entregados a Sánchez, o sea, el pacto ya está hecho. Yo, cuando vayamos a poner vídeos de Otegi, yo pediría un preaviso, ¿no? O sea, de Esquerra o de Junts. Le mandamos los temas por adelantado, ¿eh? No, pero entiéndame. Es que esto es lo que hemos caído.
Es que de verdad, que tengamos que estar en un programa serio, razonable, con gente patriota, con gente normal, teniendo que analizar lo que ha dicho un terrorista hijo de la grandísima puta, perdona, pero es que a mí me indigna. Esta es la situación en la que tenemos. Apoyo, ojo, apoyo eso. Y la responsabilidad es de aquellos que lo han alimentado, que lo han hecho crecer, que este señor ha sacado más votos, más diputados ahora mismo que el PNV, que ya hay que hablar largo y tendido del PNV, exacto, ¿vale? Y su capacidad de negociación, los cobradores, exacto, del frac, pero al menos hace ya unas décadas que no cogen una pistola y se lían a intentar tomar un monte, pero es que estos señores acaban de bajar en el monte y todavía no han entregado las armas. ¿Me explico? Es que esto es lo grave. Entonces, esta es la situación. ¡Ojo! Y la responsabilidad es de aquellos que están montando un potencial Frankenstein contando con esta gentuza. Es que vamos, es que de Guatemala a Guatepeor. O sea, el terrorista, parecería un chiste si no fuera dramático, el terrorista, el golpista, el secesionista y el que quiere romper España. ¿Ya qué vamos a poner? ¿RC? ¿Las declaraciones de RC? No, lo hemos puesto. Madre mía, bien. Entonces, hemos puesto la de Junts. La de Junts, RC, bien, yo trato de bloquear, tengo ya shock postraumático. Entonces, a ver, ¿esto tiene responsabilidad quién? El PSOE, desde luego las izquierdas radicalizadas, ya hemos hablado antes de Sumar, que son los que iban a hablar con esta gente, pero también quienes no han conseguido el resultado que España pedía. Y esto hemos hablado mucho de las sedes centrales, pero no sé si vamos a hablar luego de algunas peculiaridades que ha habido en los resultados y que yo creo que hay que investigar. Sin afán conspiratorio, la diferencia de votos, cientos de miles de votos que han desaparecido en Madrid. En Madrid, 150.000. Ayuso hace, no, más. Entre los dos, 300.000. Vale. Hace unos meses, ¿cuánto? ¿Un mes y medio? Sí. ¿Cuánto sacó? 1.600.000. ¿Y ahora ha sacado? 1.400 y pico, la diferencia de 150.000 aproximadamente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Escenario. Es un 10%, cero. Muchísimo. Esto es a lo que, exacto, voy. O sea, cuando uno, exacto, ve una variación del 0,1%, dices, bueno, tal. Algo hay ahí. Solo hay tres escenarios posibles. La gente se ha ido de vacaciones y es irresponsable. O se ha concentrado mucho de la parte de lo del voto por correo de los que no recibieron. Eso es posible. Dos, o sea, en el extremo contrario nos podremos ir a teorías más conspiranoicas, pues hay sacas escondidas y algún día las encontraremos o no, ¿vale? Y en el punto intermedio hay una más interesante todavía. Y es, ¿ha habido algunos que han remado en sentido contrario dentro del PP para que Feijóo no saque el mejor resultado posible? Porque aquí se está acusando desde el PP, ¿verdad?, a todo lo que se mueve de ser los culpables de que el PP... Pero ¿y si la queridísima, por tanto, Isabel Díaz Ayuso, resulta que no ha remado? Porque ¿de quién es la responsabilidad de la campaña y de la movilización de los votantes en una campaña de generales? Cada territorio. ¿Quién controla el territorio? Pues eso. Entonces, ojo, que aquí, y si esto ha pasado aquí, que no ha podido pasar en Extremadura, que no ha podido pasar en Castilla y León, que no ha podido pasar... Ojo, que aquí se ha dado como un tótem, y hoy estaban en el aplauso casi estalinista en la reunión con el señor Feijóo, pero también ayer en el balcón, no hay que ser un experto en comunicación no verbal para ver algunas posiciones un poco raras, había unos gritos, y detrás de todo esto está un genio, que se le puede decir así, salvo cuando le da a menudo, que es el señor Miguel Ángel Rodríguez, ¿vale? Que igual está haciendo de las suyas en aras de su candidata a otras cosas. Yo la he visto a la señora Ayuso hacer campaña muy contundente. Señor. Yo solo digo una cosa. Yo estoy hablando de las hipótesis razonables de las tres cosas que pueden haber pasado para que haya un descenso de un porcentaje más que relevante en la comunidad más que entregada al voto al PP en la decisión más importante que era llevar en hombros a Feijóo a la Moncloa. ¿Por qué Madrid no ha empujado? Señor Dalmau, tengo al señor Vera en Sky, muy rápido. Sí, quiero ser muy rápido. Lo primero, decir que es vomitivo las declaraciones de los grupos separatistas de H. Bildu, de Esquerra Republicana y de Junts. Como no puede ser de otra manera, la Unidad Nacional está por encima, desde luego, por encima de esta gente. Lo segundo es que es un insulto a la inteligencia y están mintiendo esta gente, porque no pueden romper España. En nuestro artículo segundo de la Constitución lo define muy claramente la Unidad Nacional. Aunque hayamos metido la pata y nos hayamos equivocado en nuestro título octavo con el término nación
y nacionalidad por la vía el 143, el 144 y el 145, la vía especial, la extra especial y la vía directa. Pero es que de las tres maneras que tenemos de romper la Constitución y por lo tanto de romper España, la primera sería por los tres quintos de los tres quintos del Congreso Senado, disolución de las cámaras. La segunda sería de los dos tercios también de Congreso Senado para disolución de las cámaras y vuelta otra vez. Y la tercera sería por votación directa, que tampoco se iba a dar el caso. O sea, lo cual quiero decir que ni Bildu ni Junts, que representan 700.000 personas, aproximadamente 700 y pico mil personas, pueden romper ahora mismo la unidad nacional porque no van a poder romper la Constitución, porque antes hay unas elecciones y antes estaremos los españoles para que no rompan jamás la unidad nacional, porque por encima de la Constitución también está la nación y está España, por encima de la Constitución, porque si lo que buscan es cargarse la Constitución, está por encima España. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a conectar con don José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Don José Antonio, bueno, aquí ya hoy hemos hablado de todo, hemos hablado de don Puchero, de los posibles pactos, y ayer hablábamos de que la única posibilidad que tenía ahora mismo la derecha era de ese pacto entre el Partido Popular con el PNV, Unión de Pueblo Navarro, Coalición Canaria, y ese apoyo externo, digamos, de Vox, un poco de apoyo que le dio en su momento Ciudadanos. Pero claro, hay noticias como esta, que se lo voy a leer, dice: el PNV pide a Sánchez decisiones estratégicas sobre Euskadi y Cataluña, y Bildu llama a todo el separatismo a apoyarle. Sabemos que el PNV tiene buenas relaciones con el señor Feijóo, pero sabemos también que el PNV es un partido traidor por naturaleza. ¿Se puede dar ese pacto PNV-Partido Popular y que el partido empiece de nuevo y luego ese apoyo, digamos, generoso y patriótico del partido de Abascal? Bueno, todo se puede producir. Lo que pasa es que esta misma hace pocos minutos que ha habido una comunicación del PNV diciendo con contundencia que después de la reunión del Euskadi-Burubatzar que no van a apoyar, ni siquiera van a abrir conversaciones con Feijóo, ¿no? Feijóo habría llamado a Andoni Atuzar y este no lo he... Bueno, parece que sí, que han podido tener esa respuesta, pero para decirles simplemente que no, ni siquiera van a entablar conversaciones. Bueno, da igual, en cualquier caso se trata de insistir, y a mí me parece que en ese momento Feijóo tiene la obligación de intentarlo, por lo menos de intentarlo. Intentará, pues, como él... comentó que lo primero que iba a hacer es tratar de conseguir la abstención del Partido Socialista, algo que no se va a producir, pues porque ya sabemos que Sánchez lo que va a intentar es gobernar él, ¿no? Y es muy posible además que lo consiga. Difícil es, pero no es imposible. Y bueno, a Feijóo le corresponde seguir intentando. No lo tiene fácil, porque si el PNV se cierra en banda y ni siquiera quiere hablar de la posibilidad, no de algún tipo de pacto, bueno, puede ser de un pacto o puede ser de un apoyo para la investidura. Ahí el PNV tiene una situación complicada, ¿no? Porque está ante unas elecciones autonómicas que se van a producir el año que viene, y en esas elecciones, en principio, según las últimas confrontaciones electorales, el PNV está por detrás de Bildu, con lo cual tiene una situación un poco delicada. Y claro, los votantes del PNV son votantes de derecha, no nos engañemos. Mucho votante del Partido Popular en unas elecciones generales o en otro tipo de confrontaciones que no sean estrictamente, pues, las autonómicas, como pueden ser locales, etcétera, luego votan al PNV. Esto se ha visto en más de una ocasión, porque baja el voto del PP y sube el voto del PNV. Claro, ese tipo de votante nacionalista del PNV, que también lo es, o que lo puede ser del centro-derecha más españolista en un momento determinado, porque es más foralista, por así decirlo, bueno, igual no está muy contento con una decisión que lo que hace es permitir que el gobierno Frankenstein se pueda renovar y que, por tanto, todas estas medidas que no son de derecha, sino que son de una izquierda populista y de una izquierda extrema y de una izquierda, pues, separatista, al final eso le richía a algún tipo de personas que votan al PNV y pueda tener ahí algún tipo de voto de castigo. La verdad es que yo creo que eso podría suceder y que, por tanto, para el PNV, pues, ese...
es lógico que se resista en un primer momento a establecer ningún tipo de negociación, pero también creo que la obligación de Núñez Feijóo es la de insistir enviando pues algún tipo de mensajero para que se pueda entablar algún tipo de conversación, fundamentalmente porque si no existe esa posibilidad de que el PNV apoye, por mucho que Vox finalmente decidiera dar su voto sin más a Feijóo, tampoco serviría para nada. Bueno, estamos a la espera del voto voto del extranjero y parece que ahí hay un par de circunscripciones, particularmente Madrid, y también estaría, parece ser que Santander y no sé si Málaga, Gerona, en donde, sobre todo Madrid, en donde a lo mejor se podría dar un resultado de que el PP ganara un escaño. Pero bueno, eso está por ver, ¿no? Eso está por ver. Lo cierto y verdad es que en este momento, sin el PNV, el Partido Popular no puede hacer absolutamente nada, y eso contando con que efectivamente Vox decidiera apoyar sin más a Feijóo, cosa que ya veremos si es algo que se puede producir, que en principio es difícil, pero también es verdad que si se produce un pacto entre Vox y el Partido Popular, desde luego el no del PNV también está garantizado con mucha más razón desde el punto de vista de los nacionalistas vascos. Pues don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Reciba un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Un abrazo y buenas noches, don Jesús. Buenas noches. Señor Bermejo, terminamos con usted y nos vamos a publicidad. Muy bien. Bueno, un repaso a los independentistas catalanes que han sufrido un varapalo importante. Creo que es la representación más baja que han tenido en bastantes lustros. Y sin embargo ahora son más decisivos que nunca, pero también están muy débiles. Ojo. El independentismo no es mayoría ya en Cataluña. No, no. O sea, ahora es el mismo único dato bueno. Pueden pedir lo que quieran, porque un referéndum no se va a producir, incluso aunque quiera Sánchez, es imposible. Otra cosa que podría ocurrir es que se haga una consulta, ¿eh?, como las que estaba proponiendo también Santiago, no en esa índole, sino en otros aspectos de la vida de los españoles, pero a lo mejor se podría hacer una consulta y te digo una cosa, con toda seguridad va a salir que no, y por lo tanto Sánchez se quitaría el problema del independentismo durante un tiempo, a cambio de darle una amnistía o lo que sea a Puigdemont, que su único objetivo es quedar otra vez por delante de Esquerra. O sea, no nos olvidemos. Acordaos que ya trajimos aquí a un asesino y lo amnistiamos en el año 75, ¿no? A Carrillo se llamaba, ¿no? Bueno, pues hemos visto cosas peores. España no va a desaparecer, hemos tenido periodos en la historia muchísimo peores que este y va a sobrevivir a estos gobiernos, yo no tengo ninguna duda. Los vascos, ¿qué ha ocurrido? Que Bildu ha recibido mucho voto que antes tenía Podemos, porque Podemos ha pasado de 3 a 1 en el País Vasco y además se ha presentado en Navarra y ha ganado 1. Y el PNV ha perdido votos con el Partido Socialista de allí, ojo. Y yo creo que lo que va a ocurrir es que Sánchez se va a presentar ante el rey y le va a decir, tengo aquí 153 escaños ya. No 136 que tiene Feijóo, tengo 153 con mi marca blanca que se llama Sumar. Y eso le va a poner en un brete al rey y entonces a lo mejor tenemos la investidura de Sánchez mucho antes de lo que parece. Estoy de acuerdo. Pues amigos, la verdad que son malas noticias, pero todavía no se pierde la esperanza porque hasta que no se pita al final del partido... Hay partido. Pero mientras tanto voy a hacerles una recomendación. Dicen, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar, por ejemplo, como una vida saludable o hacer ejercicio con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora que la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a publicidad, pero atención a esta noticia. El último parapeto para parar Sánchez. El último parapeto. Porque el rey Felipe
Felipe VI está ante, puede ser, los últimos años de su reinado si da pie a un gobierno de Sánchez. Por lo tanto, es el último parapeto y que el rey de España ponga orden en un gobierno que puede ser un gobierno de traidores al servicio de destruir España. ¿Qué es lo que hará su majestad el rey? Todo esto lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.